Upstream. Dice que ya. Listo, ahora sí. Entonces, yo estaba acá. Listo, ahora entonces desde atrás. Así voy. Una de las clasificaciones es en los virus envueltos. Profe, otra vez se escucha entrecortado. Sí, profe, escúchame entrecortado. Me dijo que escribiera en mayúscula, pero no puedo. Y los Listo, me avisa si se vuelve a escuchar entrecortado, ¿vale? Bueno. Bueno, profe. La segunda característica importante es que estos virus son menos virulentos. Cuando yo digo menos virulentos, ¿ustedes a qué hacen referencia? Menos virulentos. ¿Qué es virulento? O viral. Que como no se reproduce tanto. Más de reproducirse, no, no es tan tan mortal. No es mortal. No es un virus mortal. Virulento hace referencia a la manera en que ataca al organismo, ¿sí? Por eso el COVID es un virus envuelto. Él tiene una transmi él se retransmite de manera muy fácil, es muy fácil contagiarse de este bicho, pero su capacidad mortal no, no es tan drástica. A diferencia, digamos, del VIH. ¿Cierto? O del papiloma humano, ¿eh? Otros. La mayoría de virus envueltos son los que están asociados a la gripe, a las virales, a la influenza. Tercero, se liberan por gemación. ¿Qué es esto de gemación? La gemación nos dice que ellos al entrar al organismo no, no se meten a la célula completos con su membrana, sino que simplemente la llavecita, la patica que yo les mostraba en el dibujo de arribita, se conecta con la membrana celular y de cierta manera inyecta el ARN. ¿Sí?
El ARN está cubierto por una membrana fosfolipídica adicional. Entonces, en el momento que entra el líquido de la célula, disuelve esta membrana fosfolipídica y permite al ARN irse al núcleo y, bueno, dañar el ADN y empezar a replicar su material genético. Esto es la gemación. Cuatro. Estos virus son sensibles al calor. Por eso les digo que es que el COVID es muy raro, porque el COVID está en todas las regiones del mundo, o sea, haya frío, haya calor, haya nieve, él está allá, y entonces eso es muy curioso de este amiguito. Son sensibles al calor, sensibles al ácido. Y a la desecación. Quinto. Estos virus inducen al cuerpo, a la célula, a que le responda. Lo conocemos como se induce. Inducen a la respuesta celular. ¿Y esta respuesta cómo se da? Pues creando anticuerpos. Por eso nos da fiebre, nos da tos, todos estos síntomas cuando uno se enferma son mecanismos de defensa que tiene el cuerpo para poder matar estos virus. Por eso la temperatura, digamos, con el COVID tiende a elevarse muchísimo, muchísimo, porque es un virus a la fin muy fuerte y el cuerpo necesita quemarlo. Bueno, ¿qué pasa? Estos mecanismos de defensa, si bien son para eliminar estos microorganismos que entran, estos invasores, cuando ya superan la brecha, digamos la temperatura normal del ser humano, yo acá me salgo un poquito. Bueno, no, ahí no. Explicarlo así. Ese borrador se traba. Digamos, la temperatura normal del ser humano está entre 35, 5 grados Celsius a 36, a 37. Cuando hay una etapa que se llama la fibrólisis, es anterior a la que no tengo fiebre, iba desde los grados 37.0 a 37.9. Y la fiebre va de 37, 38 a 40, lo que máximo que podría aguantar un ser humano. Ya acá, ya esta persona está completamente alucinando, están quemándose neuronas, están quemándose biomoléculas, está quemando todo, está arrasando tanto con el virus como con la vida misma, la microvida. Por eso, digamos, nuestra temperatura ambiente siempre, siempre más o menos está entre 35,5, 36. Estos termómetros que utilizan en los centros comerciales, y eso tienen una precisión muy baja, por eso a veces a uno les sale como 34, 33, me salió una vez 33, como 33, 6 me salió. No, ahí ya está hipotérmico, ya esa temperatura ya está muerto, uno está muerto. Entonces, más o menos está la temperatura ambiente que el ser humano está en estado normal.
La fibrosis se da para empezar a atacar estos individuos y no dañar el organismo, ¿sí? No, no dañar. Entonces, en esta temperatura, una persona no debería ponerse un paño de agua en la cabeza, no debería tomar medicamentos para bajar la fiebre, no, porque el cuerpo acá está haciendo su trabajo. Los anticuerpos están haciendo el trabajo y están matando a aquellos invasores. Y es normal. Cuando llega a 38, sí es súper recomendable tomarse un medicamento de estos para la fiebre, para controlarla, para que no siga subiendo. Un dato curioso, ustedes se han dado cuenta, cuando una persona tiene fiebre, le está empezando la fiebre, las manos y los pies están fríos, 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 fríos. Sí, señora. Esto es una señal de que esa temperatura puede seguir elevándose. Por eso muchos papitos y muchas lo que hacen es calentar una botella de agua. Una botella de gaseosa con agua, calentar esa agua y ponerlas a los pies para llamar el calor hacia abajo y evitar que la temperatura siga subiendo a la cabeza, que es donde empieza a matar absolutamente todo. Eso es una, o la papa es muy buena. No es tan recomendable ponerse un paño de agua frío porque el choque térmico puede producir también daños atroces. Digamos ambientes, si puede un poquito, yo recomiendo la papa. Yo a la papa le tengo una fe. Una fe, yo con eso le he curado a mi hijo, le he curado a mi hija, le he curado a mi mamá, hasta a mí. Es muy bueno. Entonces, estamos en esta etapa normal. Ya 38, empieza, sigue subiendo, 38, 4, 38, 5, 38, 39, corran para el médico. Corran al médico, por eso ya es súper peligroso para su organismo. Bueno, ya. Paro ahí. Ahí los del dático. Entonces, estos virus hacen que el cuerpo empiece a activar sus anticuerpos. O cuando uno le mete un virus de la tos, digamos, lo que hace el cuerpo es empezar a sacar flema. Y con la flema, con toda esa flema, ellos quieren, el cuerpo está intentando sacar el virus de los pulmones. Entonces, que le digan, no, no, tosa, que es malo. No, tosa. Tosa, si tiene una tos seca, tomes un jarabe para que se le ablande, para que produzca flema y pueda usted botar esta enfermedad. Bueno, el 6. Estos virus se transmiten por sangre. O por secreciones. ¿Qué son las secreciones, chicas? Secará. ¿Qué es secretar? Es Como la la expulsar una sustancia. sí, es el moco. El moco, la saliva, la cera de las orejas. Imagínense, el virus se puede meter por las orejas y nadie dice eso. El moco, la saliva, la cera, las lágrimas. El sudor. Hubo unos años, yo no sé si ustedes eran muy chiquitas, cuando empezó esto del papiloma humano acá en Colombia. Este virus del papiloma humano es fatal. Es fatal porque mata súper lento
a las personas. Es contagioso, contagioso, morir. Es tan contagioso que se descubrieron fuentes de contagio en los hoteles, donde una persona se secaba las manos, o sea, simplemente yo pagué mi habitación de hotel, me bañé, me acosté en la cama, no sé, toqué el control, toqué la sábana, sudé esa noche. Y al otro día llega la chica del aseo. Y pues obviamente las camareras no tienen como una protección de, bueno, antes del COVID, ¿no? Una protección de tapabocas, de un traje antifluidos, no. Ellas cogen sábanas, cogen toallas y empiezan a limpiar todo con cloro, a lavar todo. Con ese contacto que ella tenga con la toalla contagiada de papiloma, era terrible. Terrible, terrible, terrible. Las pruebas fueron terribles. Las pruebas de vacunación fueron fatales, fatales acá. Murieron muchísimas niñas para cuando la vacuna estaba en experimentación. Porque era un virus durísimo, 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 durísimo. Bueno, seis, listo. Y el séptimo, este virus, esta clase de virus, estos virus envueltos pierden la efectividad cuando se secan. Efectividad cuando se secan. ¿Qué es de secar? Algo así como lo que hace mucha gente rara con los animalitos. Quita todo su. ¿Cómo les explico? Como toda sus biomoléculas, su vida, y queda el animalito, pues, como un trofeo, así como un muñequito ahí. Raro. Entonces, a los virus es para poderlos ver bajo un microscopio de barrido electrónico, porque ellos no son tan fáciles de ver con los microscopios ópticos normales. Y esto es lo que hacen, pues, estudios son para realizar las vacunas, para estudiar dónde pueden cambiar. Ahorita hablamos un poquito del tema de las vacunas y les explico bien. Entonces, esas son las siete características de los virus envueltos. Uy, qué fuerte. ¿Saben? Bueno, este cuadernito que llegó y lo descargo en formato PDF y se los envío y ustedes lo pueden imprimir. Y le quedan como notas. Como, sí, como notas. Como notas de ustedes, como cuadernito de notas. Entonces tiene por acá. Los virus no envueltos, primero, pues son más virulentos. Mortales. Tienen una tasa de mortalidad muy alta. Lo segundo, matan las células. Es decir, cuando los virus envueltos se meten a la célula huésped, ellos no la matan, ellos la utilizan para su propia replicación, pero se queda ahí viviendo con la célula, que la célula se estalle. Llevando esta. Acá les explico. Venga, mando. A ver, ¿con qué? Tiririri. Con rojo. Está el virus. ¿Cierto? Pero no están vueltos. Tiene su material genético por acá. Tan. Y tiene una capa fosfolipídica
como y tenue. Y está la célula. Y acá está su núcleo y acá en el núcleo vive el ADN. La célula. Estos virus no envueltos entran a la célula y empieza a hacer que la célula trabaje para ello. Entonces llena todas de pequeños organismos de estos, toda, hasta llegar a un punto de que la célula ya no aguanta más y se la explota. La célula explota, entonces todos estos bichitos empiezan a salir tan, y empiezan a invadir otras células y hacen lo mismo. Digamos la gangrena. Digamos, las drogas son muy malas por este hecho, porque ellas atacan a nivel microcelular. Hacen eso que la célula se dañe, y por eso, digamos, un eje está, ¿cómo se llama? Crocodile. ¿Ustedes algunas escucharon sobre la Crocodile? Sí, señora. Esa droga es un día. La gente se enloquece completamente. Y es que empieza a comerse la carne de las personas. Tiene un dedo normal. Y después de su proceso de haberla consumido, toda esta parte de la carne de ese dedo se empieza a caer. Empieza a descomponer todas las células. Esto es un ataque microcelular completo. Y eso hace lo que básicamente ahí trabajan los tan mortales. Veamos otro ejemplo acá, es el ébola. El ébola es un virus. El ébola es un virus que no. Primero, no se transmite tan rápido por el mismo hecho de que trabaja tan rápido dentro del organismo. Sí, porque el COVID pudo llegar a todo el mundo. Porque el COVID tiene un cierto tiempo de incubación, un cierto tiempo de sintomatología. Ataca a mucha gente que es ¿cómo se dice? Se me olvidó. Asintomática. Este virus ataca así. Y hace que se pueda expandir porque tiene un largo tiempo antes de que una persona se sienta enferma, antes de que se incuba el virus. En cambio, el ébola no. El ébola entra al cuerpo y empieza a atacarlo de una vez, empieza a replicarse dentro de las células de una vez, y a los 7 días esa persona ya se murió. O sea, al otro día ya está en la cama, y a los 7 días ya la persona murió. Es mortal, pero no es tan contagioso por lo mismo. Tercero, estos virus sí resisten al calor. Resisten a los ácidos. Y a la desecación. Imagínense, son súper fuertes. Cuarto, estos virus lo cubren proteínas. Topo proteína. Uy, se me fue, ya. Cubiertas por proteínas. Esta capita que les dije acá que era fosfolipídica también, pero que es muy tenue, es pura proteína. Fosfolipídica, pura proteína de grasas, que es lo que permite
que haya una conexión con la célula. Por eso, muchos científicos afirman que la existencia de los virus es una involución de la vida. Fue un organismo que no logró, que evolucionó a un punto y se devolvió en el proceso y quedó ahí, quedó como en el limbo. Porque con base, digamos, en la película que nosotros que serán más todas noticiosas. Gente, la vida. Todos venimos, todo lo conocido ahora, venimos de un solo pariente, un solo punto, que es la LUCA. Entonces, hubieron organismos que evolucionaron mucho, otros organismos que quedaron como bacterias, y otros que quedaron como estos amiguitos que son virus, y si no hubiera sido por eso, estos chicos, estos manes, que no son amigos, perdón, son enemigos, son malos, pero hay unos que son buenos, no podrían conectarse con nuestro organismo. No les sería posible entrar a la célula y dañarla. Otra, estos también inducen respuesta anticuerpos. Por anticuerpos. Anticuerpos. Pero pues como son tan fuertes, imagínense, resisten al calor. Eso llega con una fiebre, ya lo mata uno, lo mata. Si no lo mata el virus, lo matan los mismos anticuerpos. El quinto. Se transmite por las heces. Se me pierde la cosita ya. Transmiten por heces y por polvo. Cuando los papás le dicen a uno que las esporas, que obviamente, pues digamos, yo tengo un gato y digamos, cuando estuve en embarazo, yo no podía limpiar las heces de esta criaturita, pues por todas las esporas que botan y por la enfermedad de esta que transmiten la bueno, estaba en raro. Estos virus sobreviven en el tracto intestinal. Digamos, mi mamá es una de las personas que le encanta, le fascina comer, tomar un vaso con agua y una cabeza de ajo. Y eso, yo digamos, como química, se lo acepto completamente, porque el ajo es un antioxidante, eso es bendito para absolutamente todos los males del cuerpo. Todos los males, eso fortalece células, fortalece moléculas, crea barreras antioxidantes, eso es algo sagrado. Yo no lo hago porque no me gusta el ajo. Me da como cosa desde muy chiquita. Pero sí, si ustedes pueden, ajo o bicarbonato con limón de vez en cuando, también eso ayuda muchísimo. Por eso también es muy importante purgarse al menos una vez al año. ¿Ustedes hace cuánto no se purgan? ¿Cuándo fue la última vez que se purgaron?
Yo hace como... Ratísimo, tres sí. meses. Como 4 meses, creo. Pues, súper juiciosas. Sí, lo ideal siempre es purgarse 2 veces al año, que es cada 6 meses. Y pues para evitar, sobre todo estos virus, y evitar una cantidad de enfermedades más, y ya de las bacterias intestinales y la solitaria y toda esta cosa horrible que no lo deja uno como engordar. Entonces, importantísimo, chicas, nunca pierdan el hábito de purgarse al menos una vez al año. Nunca, 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 nunca. Y el ajo es un purgante. Mi mamá no necesita purgarse porque ya su cuerpo se purga solito con lo que come. ¿Qué otra? A ver, bueno, causan la lisis celular. Causan lisis, que es lo que se explicaba. Celular. Profe. Se me la mano. Y esto no es como una intermitencia de datos y de wifi, estoy conectada a los dos. ¿Ahora sí me escuchan mejor? Cada vez me toca salir. Me parece que no. No me carga la pantalla. Ay, ¿por qué tan fino? Así que ese computador está borrando. Uy. Ahora, chicas, ¿cómo me escuchan? Bien, profe. Mejor, profe. Sí, es como una intermitencia ahí de esta red que está cada día peor. Entonces les hablaba que la lisis es el mismo proceso que les explicaba acá arriba. Este. Lisis es que la célula se rompa, se estalle por completo. Esto es lo que conocemos como la lisis celular. Entonces lo producen los virus y lo producen las drogas. Y estos virus, a diferencia de los envueltos, sí son capaces de seguir transmitiendo infecciones. Infecciones, infecciosos, eso. Infecciosos, a pesar de la desecación. ¿Son? Fuertísimos, eso no se los puedo, no se les puede negar a estos bichos. Entonces, hay unos datos curiosos que son con los que se trabajan las vacunas, poco relevantes. Poco, no, mucho, muy relevantes. Les voy a poner por acá como... ¿Alguna ha escuchado la palabra antígeno?
que es un antígeno. Yo escuché eso en una película, pero no me acuerdo. ¿No recuerdas? Es una... Esto, primero, pues, es una proteína. Es una proteína y esta proteína la derivan. Proteína se deriva. De una bacteria. Esta proteína se deriva de una bacteria, esta es la que utilizan los microbiólogos para empezar a crear esas conexiones del virus y la célula, y que se creen anticuerpos y las vacunas puedan funcionar ante esos organismos. Otro. Un anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Tanto que hablamos nosotros de los anticuerpos. ¿Pero qué serán? Son otras proteínas como un sistema inmune. Sí se acercan, sí es un sistema inmune, sí. Pero ellos no son proteínas, sino, se me perdió otra vez ya, sino moléculas. Uy, qué M tan fea. Pero ahí voy mejorando, ¿cierto, chicas? La letra va mejorando. Una molécula de inmunoglobina. Les voy a ponerla como en rojo. Poquito. Ok, bueno. Inmunoglobina. Lo que conocemos como una biomolécula. Y pues estos anticuerpos, su función es encargarse de identificar ay, qué feo. Identificar y neutralizar. Los invasores. Es como el ejército de nuestro cuerpo, ¿no? Este es como el que se activa en el momento en que algo ingresa al cuerpo, que es siempre, siempre. Nosotros en nuestras manos, en nuestra boca, en nuestros ojos, estamos llenos de bacterias, llenos de suciedad, de polvo, de todo. Entonces ellos todo el tiempo están luchando contra esos bichos y hacen que el sistema no se dañe, el organismo no, estos virus no puedan actuar contra el organismo, contra la célula, que es donde estos bichos quieren llegar, y lo neutralizan, Y esto trabaja en conjunto, tanto el antígeno como el anticuerpo trabajan en conjunto. Entonces, si alguna quiere algún día estudiar biología, química, esto se los explican en la carrera. Eso es muy, muy, muy curioso. Este antígeno se une por una ramita con el anticuerpo. Entonces se crea una. Bueno, no viene al caso ahorita. Pero sí es muy, muy curioso. ¿Ya ha empezado a estudiar alguna? Algo así, profe. ¿Qué has pensado en estudiar? Pues, como ingeniería ambiental o algo así, como alguna ingeniería. ¿Alguna ingeniería? ¿Y por qué ingeniería? Porque... No sé, me parece un tema interesante.
Porque hay muchas ingenierías, ¿no? Hay ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería ambiental, ingeniería de alimentos, ingeniería de sistemas. Yo, digamos, ahorita entré a estudiar ingeniería de sistemas, imagínense. Yo y no busco en qué más achacarme cargo sola. Ingeniería de sistemas, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería metro, yo no sé qué. Bueno, pues hay una cantidad y todas tienen ramas diferentes. Entonces, digamos, tú ambiental podrías. Hay carreras de gestión ambiental. No sé, en biología se ve mucho también está el estudio de los ecosistemas, de la vida misma. Y así, pues, lo único es estudiar lo que a uno le nazca, estudiar lo que uno, por lo que uno se apasiona. ¿Sí? Uno no va a buscar una carrera simplemente por dinero, chicas. Porque, pues, por dinero, mira, un ejemplo, puede uno ser youtuber, puede uno ser TikToker y ganas muchísimo más que una persona profesional, lastimosamente. Uno estudia para poder crear de su trabajo su hobby. ¿Sí? Eso lo tienen, mentalícenselo en la cabeza. Siempre estudien por pasión, estudien porque les llama la atención. No porque, no, es que la carrera de ingeniería civil da mucha plata. Pero ¿qué hace un ingeniero civil si no le gusta su carrera? Pues carreteras que se destruyen en una semana, ¿sí? Cosas así. Y otras que han pensado estudiar, no sé, Juana, Sara. Yo también quiero Me gusta estudiar ingeniería. ¿Quién me habló? Bueno. Camila. Ay, Yo quiero ¿qué estudiar te una ingeniería agrónoma o agropecuaria. Wow. Genial. En esas ingenierías, tanto ambiental como agrónoma y agropecuaria, tienen que ver también una cantidad de química y de biología. Brutal, 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 brutal. El estudio de los suelos, el estudio, uy, eso es brutal. Y Sara, ¿quién me habló? Camila, ¿cierto? Sara fue la que te dijo que ingeniería ambiental. Agrónoma. Ah, ambiental y la otra agrónoma, ve. ¿Y Juana? ¿Qué has pensado en estudiar? Yo fui la Juana que dijo que dije ingeniería ingeniería agrónoma. agrónoma. ¡Qué enredo! Y Falta Marjorie ya me... Camila. Ah, falta Camila. Ah, ella es la que se me está escondiendo. E igual, uno tiene que entrar a la universidad a disfrutarla, a quererla, amarla, a disfrutar. Eso es una etapa muy bonita de la vida de una persona. Muy, muy bonita. El aprendizaje es algo que no se compara con nada, muchachas, con nada. Uno tener la cabeza llena de conocimiento es algo que no tiene comparación alguna. Digamos, mi ejemplo, yo antes de estudiar química, yo quería estudiar diseño gráfico o quería estudiar artes plásticas. Pues yo he sido empírica en artes toda mi vida, trabajé como artista callejera toda mi vida antes de poder terminar con mi título. Y yo decía, no, pues yo soy buena para las artes, pues estudiemos artes. ¿Sí? Cosas de la vida, cosas del destino. Me encontré con un físico, compaginamos, y él me llevó a pensar más allá, porque también toda mi vida he sido súper curiosa. El trabajo autónomo mío es lo único que ha logrado sacar literalmente de la pobreza. Yo no tuve un bachiller común, completo en un colegio. Sino, pues yo tuve que validar, tuve que hacer pruebas ICFES, muchas para poder llegar a pasar a una universidad.
Y al llegar a la universidad me di cuenta que hay muchos chicos que acababan de salir incluso de colegios privados que no entendían muchos temas básicos, que yo ya los había leído por simple y sencilla curiosidad del tema. Entonces pasé de querer estudiar a una carrera de artes plásticas, de dibujar, de crear con mis manos, a estudiar química y le vi el arte a la ciencia de una manera increíble. Entonces es un tema de meditación, de decir, hola, ¿yo qué quiero ser cuando sea grande? ¿Serio? Y ahorita no contenta con la licenciatura en química, ahora me quiero hacer una cosa de ingeniería de sistemas. Ay. Bueno. Chisme. Entonces les estaba diciendo el antígeno y el anticuerpo. Estos trabajan mucho, mucho, mucho con los. Hay ingenieros biólogos, imagínense. Con los microbiólogos. Y esto es para crear las vacunas. Para crear las vacunas. Todo lo que nosotros tenemos en el cuerpo, el ser humano tiene la mayoría de los elementos de la tabla periódica, exceptuando los radioactivos. Todos los elementos, estos microbiólogos los manipulan para poder crear vacunas, medicamentos, antialergénicos, para la piel, bueno, maquillaje, comida y demás. Entonces, estas vacunas son una preparación del hombre. Las vacunas son una preparación del hombre que pues son destinadas a generar. Si no, se me pierde la. Generar una inmunidad. Adquirida. Ay, otra vez me sube la temperatura. Contra una enfermedad. X, la enfermedad cualquiera. Ah, también quería estudiar microbiología, imágenes, en la Colegio Mayor. Semestre era muy caro. Entonces, ¿qué quiere decir con inmunidad adquirida? Es que estas vacunas, su función es entrar al cuerpo con un pedacito del material genético del virus o de la enfermedad, de la bacteria, de lo que esté atacando, pedacito chiquitico, 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 que no, esta cosa, que no tenga función viral. Entonces, esto es el ARN. Entonces, el man va a entrar a la célula y le dice, oiga, vea que está este bicho queriendo atacarla, conózcalo, genere anticuerpos contra él antes de que el verdadero llegue, ¿sí? Y le sea más fácil atacar. Eso es lo que hace una vacuna. La vacuna no es la solución de la enfermedad, la vacuna no es que es mágica y mata los cuerpos, los virus no. La vacuna se aprovecha del antígeno y el anticuerpo, y al entrar le avisa y le dice, veo, mire, en el alrededor suyo, en su entorno, existe un bicho de este tamaño, con esta sustancia, con este material genético, y ya, conózcalo, atáquelo, cuando no es viral, porque con la vacuna ese virus no está inactivo,
Atáquelo para que cuando él venga de verdad, para cuando el verdadero, el que es viral, el que daña la célula, el que quiere atacar, imponerse a replicar, venga, usted sepa cómo atacar. Usted ya lo conozca y sus anticuerpos estén fuertes ante él. Eso es lo que hace una vacuna. Y hay muchos tipos de vacuna. Las vacunas vivas atenuadas, estos son como las formas, ¿no? De cómo se puede producir una vacuna. Atenuadas. ¿Y qué quiere decir atenuadas? Ellas pierden o hacen que pierdan, ¿no? O atenúan. Atenúan la propiedad patógena. ¿Qué es el patógeno? La propiedad patógena. Espera, escribo. Propiedad patógena. La enfermedad. Lo que hace que se enferme el organismo. También están. Ay. Las inactivas. Inactivas. Y en estas ya los microbiólogos causan la muerte. Causa la muerte de los patógenos. Hay otras que se llaman las toxoides. Otra vez, qué pereza. Estas son. Sí, son creadas con componentes tóxicos. Inactivos. ¿Cuál es la diferencia de esta a los inactivos? Es que estos inactivos sí tienen el pedacito de material genético de bien sea del virus o de la bacteria a la que le quieran hacer la vacuna. ¿Sí? Y esta le causa la muerte al patógeno, al que le hace daño a la célula, al que hace que éste se replique y empiece a dañar todo el organismo. En cambio, las toxoides crean componentes similares a ese material genético, cosas que se parezcan, que sean tóxicos, y los inactivan. Entonces, hay varias maneras de hacer estas vacunas, por eso hay tantas vacunas y por eso hay tantas características que difieren de una vacuna a otra, digamos. Yo pongo el ejemplo de COVID porque es como lo más presente que tenemos hoy en día. Digamos la Sinovac con la Sputnik. La Sinovac es una vacuna que viene creada del laboratorio de China, que tiene una eficacia del 50%. ¿Sí? En cambio, la Sputnik es una vacuna que viene creada del laboratorio de Rusia y tiene una eficacia para la transmisión del 91%, creo que si no estoy mal, 91%. Y para la, ¿cómo se dice? La
La prevención de una de la, de la de que la enfermedad sea grave es del 99.1%. Esta vacuna es la mejor. La mejor es la vacuna Sputnik 6. 5. La mejor de todas. La Pfizer es buena, tiene también un porcentaje de eficacia como el 92-93%. Y bueno, y estas vacunas, hay unas que son inactivas, otras toxoides. Y hay unas que se llaman, ¿cómo? Subunidades. Recombinantes. Polisacáridos. Y combinadas. Se me volvió a caer el internet, ¿cierto? La banda ancha. Sí, señora. Ese me no se nota, espérenme un momentico. ¿Crees que te digo cobrándome si yo ya les pagué? ¿Qué les pasa? Bueno. ¿Me escuchan ahora sí? ¿Verdad? Sí, sí, señora. Entonces, ¿estas vacunas qué son? Estas... Profe, pero no sale la pantalla. ¿No? Entonces se cayó fue acá el compu. Ay. ¿Dónde está? Ya, ya. Por allá. Si se cayó fue la pantalla, mira. Ve, tan raro. Va a salirme acá. Listo, ahora sí, ¿cierto? Listo, profe. Entonces, digamos. Entonces, esta vacuna podemos decir, mira, subunidades, recombinantes, combinantes, polisacáridas y combinadas. Es decir, que estas vacunas utilizan partes específicas del germen. Como las proteínas de su cápsula. Por ejemplo. Profe. Dime. Es que sale el video para Angie Andrade, ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Ve. Ay. Es culpa de Petro, ¿sí?
Confirmo. Ay, no, pero a mí me sale acá en el. Estás en modo de ancho banda o bajo. En este modo solo recibirás audio y pantalla compartida. Revisa La profesora tu. salió bien. ¿Sí? Sí, señora. Porque acá en mi celular sí me aparece la pantalla. Bueno, por ejemplo, las proteínas. Las proteínas de su cápsula. Estas vacunas son como un tipo híbrido. Llegan y desnudan por completo al germen, al virus o a la bacteria que quieran tratar y empiezan a coger pequeñas partes. Es algo así como un Frankenstein de vacunación, algo así. ¿Alguna duda, chicas? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿No? Listo, entonces ya vamos a entrar a lo que es el mundo microscópico y por ende pues vamos a hablar de mi querido amigo, mano derecha, amor de mi vida, del microscopio, el gran invento del microscopio, que nos permitió ampliar la visión del mundo que tenían los humanos en esa época. Para hablar del microscopio, necesariamente voy a citar a Zacharias Jensen, con verdecito. Este señor creó el primer microscopio en el año 1590. Imagínense. Primer microscopio. Microscopio óptico. Con el cual este señor logró mirar las bacterias. Las bacterias. Después de él, viene. ¿Alguna vez ustedes han escuchado a Robert Hooke? Incluso en Kennedy hay un colegio. O sea, yo estuve ahí en de uno de mis tantos validaderos. Estudié en un colegio que se llamaba Robert Hooke. Robert. No, no, señora. ¿No han escuchado? Este señor es un genio. Este señor también, con base en el primer microscopio, él creó un microscopio óptico. ¿Quieren? Ahorita se los muestro, creo que acá está en la web. Óptico Angie. Con el cual pudo visualizar a través de un corcho. A través de un pedazo de corcho, corcho unas celdas, ponerlo en rojo. Celdas.
unas celdas parecidas a lo que sería un panal de abejas. Es decir, ¿a qué me refiero yo con este? El corcho, un corcho de vino, el señor cogió un corcho de vino. Bueno, antes creó su propio microscopio óptico, obviamente con algunas modificaciones de lo que era el microscopio óptico de esa época. Con el primero se observaron las bacterias. Las bacterias son grandes. Con el de Robert Hooke, él le añadió unos otros lentes donde a través del corcho de vino logró mirar que acá, no sé lo más directo, y de marcho, que a través de estas cositas habían unos tipos de celdas como un panal de abejas, a lo cual estas celdas se las denominó con esto. Se cogió, no. Ya. Me las denominó como células. ¿Por qué? Porque él logró ver que esto se movía, que esto tenía vida, que esto tenía un movimiento. Y lo único que se podía mover era algo que tenía vida. Mirad acá, esto es muy bueno. Se los voy a mostrar. Vamos a empezar a hablar de... ¿De qué? De la célula, la división celular. ¿Ustedes qué tanto han visto de este tema en el colegio? Bueno, si yo pudiera buscar. Si supiera. Robert Hooke. ¿Se busca así? ¿O es acá? Ah, es ahí, ¿sí ven? Imágenes. Les quiero mostrar qué fue lo que este señor vio. Ah, miren el microscopio que él creó. Y ahorita les muestro el microscopio de Zacharias Jens. Y acá cómo se... Ah, ve acá. Esto fue lo que el señor vio. Estas celditas. Y se deriva de la palabra celdas, la palabra célula. Esto es conocido como un tejido. ¿Qué tal? ¿Lindo, no? Magia, diría mi hijo. Estas células. Y él observó que esto se movía, que esto no era inerte. Entonces ahí empiezan los avances del microscopio. Ah, les voy a mostrar el de... Es difícil esta cosa. Zacarías. Charías, chance. Este es el microscopio de este señor. ¿Qué hizo Hooke? Primero, pues le añadió una base. Le añadió otro lente óptico. No me cargo. Ay, bueno, ya. Luego viene el señor Anton von Leeuwenhoek.
si se escribe así. Leyu Wengo, que se escribe. ¿Dónde está el microscopio de este señor? Este es. Este. Este es el microscopio del señor. Y este señor encontró lo que llamamos como los micropios. Les voy a explicar así rapidito para entrar en el tema de la escala microscópica. Bueno, hoy en día hay variedad, muchísima variedad de microscopios. ¡Ay, qué cosa tan lenta esta vaina! Tenemos el microscopio de barrido. No muestra una foto del microscopio, yo no quiero ver las células. Microscopio. El microscopio óptico. A ver si me sale la foto de este. Ajá. Este es el microscopio óptico. Que incluso hoy en día es utilizado por demasiados científicos. Es muy bueno. Es muy, muy bueno. Luego está el microscopio de barrido electrónico, el microscopio eléctrico. Y gracias a estos microscopios se han podido ver las células. Las células en mejor tamaño, se han podido mirar los orgánulos que la componen, se ha podido ver la mitocondria. Una vez, aquel día estaba mirando la microfotografía de una mitocondria. Eso es una cosita divina. Divina, divina. La cabeza ahora. Quedó como muy grande, ¿cierto? Por ahí. Profe, es que se volvió a ir la pantalla. ¿Se volvió a ir la pantalla? Sí, a mí no me apareció. Sí. Pero mira tu internet, porque es que acá en mi celular sí me aparece la pantalla compartida. Las otras, si la miran, ¿no? A mí me aparece. Sí. Ya aparece, es que como que hablamos de ella y vuelve, no sé, esto raro. Ay, Dios mío, me rionda. Bueno, voy a explicarles la escala microscópica y terminamos hasta aquí la clase. Los 15 minuticos. Escala microscópica. Entonces lo que les voy a mostrar son los tamaños relativos. De las células y sus elementos. Entonces, yo creo que por acá se puede sacar una línea, ¿cómo es que era? ¿Qué le hace? Está la escala, ¿cierto? Entonces, lo más chiquitico visto hasta ahora en microscopio. Es el. ¿Qué sería lo más chiquitico ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Qué pondrían ustedes acá?
en general, ¿no? Virus, bacterias, células, moléculas, átomos. Lo más chiquitico conocido hasta ahora, visto a través del microscopio, es el átomo. Y esto se encuentra en un Armstrong. Un Armstrong es el tamaño más pequeño conocido hasta ahora. Y se refiere a un átomo. Luego tenemos a las moléculas. Es lo que conocemos como el nivel acelular, el nivel de organización acelular. Y a las moléculas están entre un Armstrong y un nanómetro. Es chiquitico. Seguido de las moléculas se encuentran los virus. Más o menos tienen una escala de 10 nanómetros a 100 nanómetros. Acá encontramos, va a ser así, virus. El COVID-19 es muy grande. COVID-19 podría estar por acá, entre 10 nanómetros y 100 nanómetros. Después de los virus, tenemos a las bacterias. Bacterias. Su tamaño se encuentra entre 100 nanómetros a un micrómetro. Eso parece un 14, ¿cierto? Ay, oye, qué feo borrar con eso. Un picómetro, si no lo puedo hacer en el cuaderno, mucho menos acá. Algo así, el símbolo del picómetro es así. Como un 4. Entonces, este es el picómetro, no es 14. Y ahí se encuentran las bacterias. Seguidas de las bacterias, nos encontramos con la célula animal. Y su tamaño se encuentra entre 5 picómetros aproximadamente a 10 picómetros. Les va a poner como una P, no debería, pero es difícil hacer ese simbolito. A 10 picómetros. Seguida la célula animal, ¿ustedes qué piensan que iría? Encontramos a la célula vegetal. Estas células son grandísimas. Son muy grandes. Se encuentran entre 50 picómetros a 100 picómetros. O sea, obviamente para nuestro ojo, pues no. No son grandes, pero se logran ver a través de un microscopio óptico. Y si, o sea, a comparación de de animal, pues vemos la desproporcionalidad que hay. Luego ahí de esa escala microscópica, ya viene lo milímetro,
El milímetro, ¿dónde está? Acá. Hay que errar. Entonces, después de los 100 picómetros, se empieza un milímetro, que ya no corresponde a los microscopios. Obviamente, pues se ven en los microscopios ópticos ciertos organismos, pero esto ya es de un milímetro hacia adelante. ¿Lo puede ver? El ojo humano. ¿Cierto? Uno alcanza a ver el milímetro en la regla. Entonces, ya lo ultimito ya sería de la escala de aquí hasta, bueno, hasta acá, pero así fundamental hasta acá. En esta escala solo se puede ver a través del microscopio electrónico de barrido. No es posible verlo a través de un microscopio óptico. Y ya, de la célula hacia adelante, microscopio óptico. Óptico. Y ya de ahí para allá, pues obviamente ya el ojo humano es capaz de poder observar esos microorganismos de esos tamaños. Y listo, chicas, pues eso sería la clase de hoy. Sería la clase de hoy, ya la otra clase ya entramos a ver la célula, su división celular, su reproducción celular, la manera en que respiran y demás. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Cómo les gustó más? ¿Si les gustó así en tablero o mejor las presentaciones? Todo quedó claro, profe. ¿Todo quedó claro? Pero, sí, profe, todo quedó bien, claro. Bien, excelente, me gusta escuchar eso. Me gusta escuchar eso porque la otra clase les voy a dejar un tallercito. Voy a tratar, no, es que no se puede. La otra clase, dentro de 8 días, el de mañana en 8, porque los jueves se supone que doy yo, vemos química. Química, entonces vamos a estar así cada 15 días la una y una. Y con el tablero mejor, ¿sí? Si se entendió mejor, si entienden la letra, si entienden los mamarrachos que a veces hago. Sí, señora. Sí, señora. Listo, mis niñas. Entonces, profe, yo tengo una pregunta, pero no es sobre esto. Tranquila, dime. Es que la vez pasada tú habías dejado un taller. El tercer punto es como dar la opinión de la página o qué hay que hacer. Pero eso era de química, ¿no? Sí. Pues en sí no dice de qué materia es, porque no es que hayamos visto muchos temas de química. De ¿qué punto? O sea, ¿cómo dice específicamente? Es que ahorita la cabeza no tengo acá el dato. Dice interactúe con el simulador. Con el PET. Simulador. Ah, ok. ¿Entraste al simulador? Sí. Lo que yo quiero es que ustedes ahí en el simulador, se los muestro rápidamente. Creo que eso es un simulador de sobre iones, ¿cierto? De moléculas. Que PET tiene muchísimos simuladores. Simulador PET. Creo que sí es de moléculas, no estoy segura. Geometría molecular, no. Sí.
Preciso, no tengo. Creo que es este, nos construye un molde. ¿Es este, sí? No. De poner cositas como en una bandeja, sí sé cuál me estás hablando. Lo que quiero que me hagas es como una descripción. Entonces, si pusiste dos moléculas, ¿qué quedó? ¿Un ion? ¿Quedó catión o quedó un anión? Si quitaste tres, si quedó el balance de neutrones, electrones y protones. Sí, entonces haces como pequeños apuntes, eso se llama un método científico. Yo seguí con el profe Freddy, miraron lo del método científico, que es primero la observación, luego la hipótesis, luego los pasos que tiene. Entonces lo que quiero que hagas es que describas qué haces, describas qué molécula moviste, qué átomo estás manipulando en el simulador y ya. Ah, dale, profe, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿No? Entonces, un abrazo fuertísimo. Dentro de 8 días seguimos con química. Igual cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer, bien sea por acá, por chat. Y es más, voy a enviarles el link de... No, más bien voy a hacer un cuadro donde tenga todos los links de las grabaciones. Y se los comparto a los correos, bueno. Que no me voy a poner a matar con Edmodo ahorita. Listo, mis amores, pues esto es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. A finalizar acá. Les deseo una muy, muy, muy plácida y feliz noche.